Buenos días. Rayan, buenos días. Tenemos que hablar. Escucha, Rayan, no me gustan nada los secretos. Desde que llegué aquí, primero tengo un accidente extraño con un camión. Luego apuñalan a la tía Sise. ¿Me lo puedes explicar? Ah, ¿y por qué tenemos que ocultar que apuñalaron a la tía Sise? Hay que ocultarlo. Hay que ocultarlo. Por ahora no puedes saber más, pero trata de entenderme. ¿Ayudaste a una persona herida? ¿Qué tiene de malo? Azra, escucha. El pasado de Sise no está tan limpio como crees. Cuando llegue el momento adecuado, es mejor que te lo cuente, Miran. Pero tenemos que mantener la boca cerrada de momento. Vale. Entonces haré eso. Cuando vuelva Miran, se lo preguntaré. Y mi primera pregunta será, ¿qué tiene de malo ayudar a una anciana? ¿Me estás amenazando? Mira, Rayan, tengo que saber si las personas a quienes he confiado a mi madre son buenas o malas. Mi madre es lo que más quiero. Quiero poder irme tranquila. ¿Te quedaste tranquila cuando le confiaste a tu madre a Sise y te fuiste de aquí? No seas injusta con Miran. Pues para ser sincera, cuando me despedí de mi madre me fui tranquila. Entonces tu tía Sise es una santa, ¿verdad? Estás siendo injusta con tu madre y con Miran. ¿Los dos creían que el otro estaba muerto y de quién era la culpa, eh? ¿Qué santa separa a una madre de su hijo y a un hijo de su madre? ¿Quién encerró a Dilsa durante años? ¡Dime! ¿Tu madre estaba realmente enferma? No lo estaba. Eso no es verdad. Mi madre nunca me mentiría. Azra. Mamá. Dilsa. Mamá. Mamá. Mamá, no huyas de mí. Mamá, mírame. Cuéntamelo. Quiero escuchar la verdad de boca de mi madre. Dímelo, mamá. Dímelo, te lo ruego. Habla, mamá, por favor, cuéntamelo. Lo siento. Tuve que decírselo. De veras que lo siento. No tiene derecho a estar enfadada contigo, Rayan. Te obligué yo. Dímelo, mamá. Dímelo. ¿La tía Sise te encerró? ¿Fue la razón por la que no saliste de casa durante años? ¿Y fuiste tú? ¿La apuñalaste tú? Para que no pudiera. Para que no pudiera acercarse a mis hijos. Por tu culpa. Todo por tu culpa. Lo siento. Solo trataba de ayudar. Vete.